nada en su cuerpo. Queremos, yo como madre vine a entregarlo, pero creo que no me le van a hacer ningún daño. Y lo estoy entregando sano. Mírenlo cómo está, para que después no me lo vayan a entregar de otra manera. Porque el Clint estaba allá y entró a mi casa. Y yo estaba trabajando y cuando yo llegué allí en la casa ha vuelto un desastre. Y vine a ver qué es lo que es, porque yo no tengo que estar huyendo si yo no he hecho nada. ¿Me entiendes? Yo no hice nada, vine a resolver, a ver qué es lo que está pasando. Anteriormente tú hablaste de una persecución policial en tu contra. Sí. ¿Quiénes te persiguen específicamente? La dirección fue a mi casa. Entonces yo fui a hablar con ellos. Entonces ellos me dieron un banda porque en verdad yo no estoy en nada. Por eso yo fui allá donde ellos. ¿Qué te dicen ellos? No, que ellos me habían visto haciendo coro con gente rara que iban a mi casa. Eso fue lo que ellos me dijeron. ¿En qué sector tú vives? Estoy 24 de abril. ¿Tú has recibido alguna amenaza de algún miembro? No, todavía no. ¿Estás amenazado? No. ¿Entonces qué tú quieres? Resolver. Yo vine a ver qué es lo que está pasando, porque yo lo que paro en la calle trabajando, montando letrero, entonces yo no puedo estar asustado trabajando. Yo tengo que resolver porque yo lo que vivo es trabajando para comer. Anteriormente, ¿tú habías estado detenido por otros casos? No. ¿Tiene antecedentes? No. Estará recibiendo en la mañana de hoy a Kendy Martínez para depurarlo, ya que él mismo dice que ha recibido una persecución de la cual desconocemos, pero sí nos hemos comunicado con el coronel del DICRIN para que proceda a investigar y a depurar a Kendy. Ciertamente el Ministerio Público garantiza su integridad. En lo adelante lo enviaremos a donde el médico legista para que lo evalúe y así constatar toda las situaciones y si posee algún tipo de agresión también se haga constar en el momento que la fiscalía lo está recibiendo. Muchísimas.